¿Qué? ¿Querías que la intro dure más? No, este sí está escuchando la música. Este es otra cosa que no debe hacer conmigo en mi forma Splatoon. Pero bueno, hola a todo. Amigo youtuber hoy Splatoonero. Este sería otra cosa que no debe hacer, así que ahora mismo. Como se dan cuenta, esto fue hecho para las personas que hacen intro algo larga. Para decir la verdad, está mal, ya que hay gente que odian intro al así, por lo tanto no es bueno para video. Si quiere hacer uno, aquí algunas cosas que no debe hacer uno. Es recomendable buscar una música remix o aguda, ya que si usa una normal, qué mal. El copyright te va a mandar todo a la basura. Si quiere, te recomiendo en lo máximo de 30 segundos que para tu intro. ¿Para qué digo? Que te recomiendo usar el Sony Vegas y Camtasia Studio. Y si quiere, usa de tu favorito. Como una escena, pero recomiendo bajar el volumen y quedar nada, y con una velocidad rápida para un intro de 30 segundos. Si tiene un teléfono, pues. ¡Está horrible! Además, para lo que usan gacha. Pero ojo los principiantes que editan mal. Le recomiendo en algunos tutoriales y hacer una intro a su estilo. Por lo tanto, que diré que le tira una basura al canal que están en esto, hacker estúpido. Pues me vale la madre que sea lo mismo. Si sonó algo corto en hacer una intro. Pero ahí te dejo, ya que. Ejemplo, cómo hacer una intro como a mi estilo para este Camtasia, pero bueno. Para el texto este use el call text, que son muy llamativo para tus videos y la intro. Le dejo el link si quiere, usan en los videos. Y si quiere, pues para hacer como la nueva del año pasado de mi intro. Pues le digo la imagen que está ahí, además la imagen que tiene ahí. Este tiene el 100% ahí, y bájale al 50% y quedará ahí. Si quiere usar los render de tu avatar. Pero bueno, este fue algo corto. Pero antes de Pascua, ahí le muestro lo fanart. Ya que la mayoría son de nuestra mascota los Promin. Así que espero que le gusten. Pero bueno, estos fueron los mejores. Aunque fueron nuestro Promin. Mucha gracia por mandarlo. It's not gonna do anything because I did not activate it. You have to press E.